Damos inicio a nuestra audiencia preliminar, sin que una vez con su presencia, la doctora Arisleine Liranzo Pujols. Ella es odontóloga y el tema que vamos a tratar con todos ustedes hoy es son los traumatismos odontológicos. Bienvenida a este su espacio una vez, doctora. Gracias, Julio, gracias. Gracias a usted, doctora. Un placer tenerla aquí en el Tribunal de la Tarde. Doctora, ¿qué podemos decir? ¿Qué significa un trauma dental? Mira, los traumas como definición son ocasionados por golpes o fuerzas externas que afectan directamente a la cavidad bucal. Normalmente, después de la caries, este es el segundo como consecuencia más común para la pérdida de dientes. Se da normalmente más común en accidentes de tránsito, en niños, en edad ya de 1 a 5 años, que es donde más se empiezan a mover. O sea que por encima de eso está la carie. La carie es el primer factor. Sí. Ese va a ser el primer factor, la enfermedad más común a nivel mundial. Esa se lleva el premio. ¿Y cómo prevenir eso, independientemente de que vayamos regularmente al cuidado de nuestros dientes? Mira, normalmente cuando es casos de niños que están en una edad en la que van a erupcionar esas piezas, se hacen lo que es mantenedores de espacio, que es cuando se pierden esas piezas, se coloca un aparato que va a mantener ese espacio ahí mientras venga el diente ya que le corresponde ocupar ese lugar para evitar que se pierda ese espacio y que el paciente no tenga apiñamiento en el futuro, que tiene un diente fuera de lugar. Entonces, ese es en caso de los niños. Ya en casos de adultos o ya mayores de 6 años de por sí, que los niños ya pasan de tener la dentición temporal a la dentición permanente, donde erupcionan ya los centrales, tanto superiores como inferiores. Ya en esos casos hay que hacer una intervención diferente dependiendo del tipo de trauma. Hay traumas que son intrusivos, que es donde el diente se dirige hacia arriba, dentro de la cavidad oral, en el mismo alvéolo donde se encuentra el diente, él se va más profundo de lo normal y se ve el diente cortitico, la corona, clínicamente. Y hay otros traumas que son extrusivos, en los cuales el diente baja más de la cuenta de su posición normal ocasionado por el trauma, y en estos casos se ve el diente más alargado. Hay casos ya más agudos que son cuando hay un desalojo total del diente dentro del alvéolo dental, que es una abulsión. En este el diente se sale totalmente de la cavidad. Cuando se dan esos casos, la intervención de los padres debe ser lo más pronto posible. Dígase, inmediatamente el niño se da el trauma, si encuentra el diente, porque hay veces que se dan el golpe en un parque y se cae y no lo encuentran, tratar de encontrarlo, porque los padres no saben, pero un diente que haya hecho una abulsión total, o sea, que se haya salido total de la cavidad oral, se puede volver a reimplantar. Doctora, ¿cuál debe ser el mecanismo, la forma, en el caso de un niño, que el diente, pues, sale, un golpe se da, y cómo debe transportarse, cómo debe llevarse el diente, envuelto en un papel, en qué líquido, para asegurar que el diente pues pueda reutilizarse? Mira, hay varios medios para poder tú transportar el diente. Está el suero o solución salina, que eso tú lo encuentras en cualquier farmacia. Está la leche, que es en cuanto a margen del mejor, es el mejor. O sea, si lo pueden transportar en leche, mejor todavía, porque las células que rodean el diente se mantienen más estables en ese ambiente. Puede ser en leche, como te mencioné, en solución salina, en la misma saliva del niño, porque eso se va a comportar en la misma hábitat en el que está acostumbrado a estar. Y en esos medios principales, pero el hecho de que agarren y se pongan a echarle agua para limpiarlo, eso a veces lo que hace es que en vez de ayudar, lo que hace que le atrofia o mueren más células de las que se rodean el diente, y ya ahí se hace más comprometedor el diagnóstico del paciente
a largo plazo. Todo esto se debe hacer en no más de una hora, preferiblemente, ya que después de una hora empiezan a morir estas células y ya, y como te digo, ya ahí se hace más difícil poder mantenerlo en boca ya a largo plazo. Una vez que se hace la intervención en el centro dental, el niño se le coloca una férula, que es un alambre que va a ir agarrado de los dientes de al lado, haciéndole como agarrándolo ahí para que no se mueva y se mantenga con cierta estabilidad. El paciente se le deja de 1 a 2 semanas, él tiene que tener una dieta totalmente blanda, o sea, no puede comer nada duro, para mantener lo más estable posible ese diente y se pueda reimplantar más pronto. Aparte de todo esto, el periodo que debe de tomar para ya uno decir a largo plazo, ok, resultó el reimplantar el diente nuevamente, ya eso es hasta 5 años. Además de que hay que hacerle posiblemente un tratamiento de canal a estas piezas, porque una vez el diente se sale, todos los dientes están conectados en cuanto a su irrigación y su vascularización. Entonces, cuando se desprende, automáticamente a sí mismo se corta esa circulación. Entonces, uno lo reimplanta de nuevo tratando de que se siga o se mantenga esa circulación, pero no en todos los casos es posible. Normalmente sí. Ya el paciente a los meses desarrolla una necrosis. Okay. Doctora, dentro de los traumatismos odontológicos más frecuentes en el caso de nuestra realidad, aparte de los accidentes de tráfico, es decir, está el tema también de los deportistas, por un tema de violencia, ¿cuáles son los más comunes? Mira, los más comunes son el del deporte, porque es muy difícil, y sobre todo en el sexo masculino, es muy difícil tú decir un niño que no corra, o que ellos son los más que practican básquetbol, fútbol, esas actividades de campo abierto, son las, esas personas son las que son más sensibles para desarrollar ese tipo de traumas, porque a veces no se cuidan, se les recomienda a esos pacientes el uso de férulas en el momento del juego. Son como tipos retenedores que se colocan, se adaptan a los dientes y el paciente lo usa mientras se está jugando. Sí, son transparentes. Pero son Curry la usa mucho. Ajá. Se parecen mucho a los retenedores que se usan en ortodoncia, pero los que son para deporte ya son más rígidos, son más densos. Sí, y en este caso, los traumatismos requieren necesariamente de una cirugía dental. Mira, como te mencioné, a largo plazo tiene que haber un chequeo constante. O sea, una vez sucede el trauma, el paciente debe ir durante 2 meses, cada 2 semanas. Luego que pasan estos 2 meses, el paciente debe ir cada 3 meses, cada 6 y después anual. Una vez llegue el chequeo anual, el paciente debe durar por lo menos 5 años para poder evaluar la vitalidad del diente. A veces no siempre hace falta hacer un tratamiento de canal, porque el paciente no maneja, o sea, no demuestra en ningún momento sintomatología, ni radiográficamente se ve ningún cambio, pero hay en ocasiones que mayormente sí. ¿Y el proceso? En el que se lleve el diente. El proceso de crecimiento en los niños, cuando son pequeñitos, que uno normalmente le llama dientes de leche, estos dientecitos que se van cambiando, se sustituyen, tienen su mecanismo normal de sustitución, o hay que estar chequeando de manera permanente para que no vaya a salirle un diente deformado o fuera de ser. Mira, desde que el niño tiene el primer diente, ya se les recomienda a los padres que lo lleven a su consulta, porque hay niños que son más precoces en todo prácticamente que otros. Hay niños que empiezan a caminar a los 7, 8 meses, hay niños que caminan al año. Asimismo, en el recambio de dientes o en la primera erupción de dientes, hay niños que a los 5 años ya te están mudando. Sin embargo, hay niños que a los 7 u 8 años es que empiezan su recambio.
Entonces, para ver si es un paciente que va a desarrollar un cambio temprano o un tiempo más tardío, ya ahí tienen que llevarlo, uno le hace unas radiografías para verificar cómo vienen los dientes. En casos que los niños tengan que perder piezas porque por caries se la tengan que sacar o por un trauma se tenga que sacar la pieza, como ya les mencioné, se coloca un mantenedor de espacio para evitar que se ocupe el lugar de ese diente, porque si no, todos los dientes emigran al espacio vacío y ya ahí se complica todo. Sí, aparte de las razones circunstanciales que pueden provocar un trauma dental, un accidente, etcétera, pueden haber otros asociados al tipo de alimentación, lo que se toma, que pueden contribuir a eso. Sí, totalmente. Los pacientes que sean, no, incluso los mismos hábitos. Hay pacientes que te destapan una botella con los dientes. Yo lo hacía. Bueno, entonces ya tú puedes saber, ya tú tienes un ejemplo vivo de una persona que lo hacía y por lo menos aparentemente no lo has seguido haciendo porque todavía están ahí. No, ya no. Pero hay gente que se confían y dicen, no, ya yo estoy cansado de hacerlo y ya yo lo he hecho, ya yo lo puedo seguir haciendo. Entonces, a lo largo se van haciendo unas microfracturas. Esas fracturas o esas grietas no se ven así a simple vista, es colocando o usando lupa o usando magnificación o inmunofluorescencia, que se puede ver ese tipo de grietas. Con el tiempo se van profundizando más y a veces el paciente te llega que no tiene ninguna carie visible, pero te dice que no aguanta la sensibilidad o que desarrolla una necrosis y el diente no tiene caries. Cuando tú le preguntas de los hábitos, que qué hace o que qué acostumbra hacer, hay pacientes que le chinan los dientes, hay pacientes que le tapan botellas y otros hábitos que también influyen a que sin darse cuenta se estén afectando ellos mismos los dientes sin saberlo. Ya con el tiempo, haciendo una intervención y no era necesaria. Estos pacientes que de noche rechinan los dientes, y por ejemplo, si tienen pareja, dicen, óyeme, es que tú en la noche haces clac, 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 que se escucha muchas veces, que es perceptible la persona que tiene al lado. ¿Es por algún tema emocional? ¿Este rechinar de dientes pues tiene algún daño en la anatomía del diente? Mira, el bruxismo lo desarrollamos desde que somos pequeños. O sea, todos como a esa edad de 4, 5, hasta los 7, 8 años, hacemos esos movimientos, pero ya eso es algo normal, fisiológico del cuerpo, que no afecta directamente a gravedad los dientes. Ahora, ya cuando es en exceso, que se ve una pérdida, bastante notoria de elemento dentario, que se ven los dientes a la mitad de lo que eran normalmente, de que se ve que ya se ve exposición pulpar, ya esos pacientes ya se le hace una intervención, se les coloca unas férulas, algunos se les tiene que levantar la mordida porque ya han perdido, al disminuir tanto los dientes, tanto arriba como abajo, disminuye también este tercio de la cara bastante, o sea, se nota como que más pequeño aquí que aquí y de aquí que aquí, que son los tercios de la cara. Entonces se ven de aquí como que una boquita chiquitica y como que no se le acentúa esto y es... Se tiene que hacer ahí un levantamiento de mordida, a veces con prótesis, cuando es algo leve, se puede hacer con una férula blanda, dependiendo de los casos. Y básicamente es por estrés, por situaciones emocionales, por inconveniente que uno maneje en el trabajo y ese tipo de cosas. Normalmente eso es lo más común. Cosas que le gustan al dominicano, por ejemplo, como... masticar hielo, comer caña, pulmón, morder hueso, chicharrón. Sí, pongan el hueso. Mira, así como para sacarle ese gustico. Dijo un gran filósofo dominicano. Lo que son esos huesos y ese hielo, sí. Yo he visto, mira, son muchas las piezas que se han ido. Con el hielo pasa que te quita con el tiempo. Elimina el esmalte del diente, porque al estar constantemente mordiéndolo,
las mentas, las paletas, que los niños a veces no se las chupan, no, la mastican y así mismo de achín desarrollan más rápido caries. Y es que el esmalte, mordiendo ese tipo de cosas, el hueso también, tan duras, se le va esa capa de esmalte y ya el diente queda desprotegido. Es, el órgano más fuerte del cuerpo a nivel general, más que el hueso y más que todo, es el esmalte. Y ya cuando se pierde eso ya. Y las personas que tienden a automorderse, o sea, cuando usted está comiendo o cuando está durmiendo, usted se muerde los labios, se muerde la parte interna de la boca y a veces la lengua también. La lengua, sí. Esos son problemas ya en la oclusión. Sí. En eso los pacientes deben pasar por donde su odontólogo, se le hace una impresión, se ve dónde está la interferencia que está ocasionando que el paciente esté mordiendo incorrectamente. Eso muchas veces es involuntario y es como una desprogramación que hay. Y uno como que, se muerde, pero tú sigues mordiendo como tú estabas mordiendo y tú muerdes normal, tú dices, pero ¿cómo me mordí? Sí. Es como un cambio de emisora de repente que se da y ya cuando eso se da, se evalúa por qué fueron las razones, si fue algo de momento o si es algo ya habitual. Ya eso son cosas de cuando los pacientes tienen pérdida de pieza dentaria, piezas que habían bajado más de la cuenta y se empiezan a morder ellos mismos por eso. Sí. Doctora, ¿qué tanta información trae consigo la mordida? La forma en que una persona, la mordida, la forma de tú morder, masticar los alimentos, la forma de tú, ¿qué tanta información trae para el paciente? Mira, desde lo estético hasta ya a nivel del paciente ingerir las comidas. Porque un paciente que no esté mordiendo de manera adecuada es porque no tiene la disposición tanto de la arcada superior como de la inferior en una posición que debería ir. Al no estar en esa posición, físicamente el paciente le puede sobresalir más el labio superior más de la cuenta que el inferior, o no juntar de manera adecuada los labios, que se quede todo el tiempo con la boca abierta. Estéticamente los pacientes te dicen, no, pues yo quiero cubrir ese espacio, o yo muerdo y la lengua me sobresale, que no es algo normal. Para comer, los pacientes no degluten igual, no mastican igual las comidas. Entonces, todo eso influye, porque al final todo tiene que llegar al estómago totalmente triturado. Entonces, al no bajar como debe bajar, se le puede ocasionar problemas. Y finalmente, por mi parte, doctora, esto es una pregunta que va más asociada a la forma, al estado emocional de un paciente antes y después de un trauma. Uno asume, ¿verdad?, que una persona que no tiene quizás un diente, una muela, no quiere ni reírse, no quiere que lo vean. Si usted nos pudiera describir cómo es antes y el después. Mira, el paciente en sí, cuando ya pasa por el momento de trauma, o sea, ahí por lo menos yo en lo personal, desde antes, yo ni pensaba ser odontóloga. Si yo no corría, sobre todo para no caerme, o sea, yo evitaba correr, no, yo no me quiero caer. Y la poca vez que me caí, lo primero que yo me revisaba era la boca, involuntariamente, como caí, ok, estoy bien. O sea, que en el momento de los pacientes, lo primero que ven a veces es eso, la cara y los dientes. Cuando el paciente pasa por ese estado, si es un trauma en el que solamente se va una parte del diente, eso es algo que eso se le hace su restauración normal, o se hace su carilla, que normalmente, olvídate que el paciente que tiene un trauma en el sector anterior, sobre todo, va de una vez. O sea, hace tripa corazón, se puede estar muriendo de un dolor de muela, pero como el de adelante, ¿por qué se le fue? Por ese va a ser lo que sea y van ahí. Sí. Yo he visto pacientes que te llegan con la boca de barata, pero se les rompió un diente de adelante y por eso fueron. Eso es el Tobulín 47, pero... Esto es una cosa. Estamos viviendo en la era moderna y la gente experimenta, sobre todo el dominicano le gusta experimentar todo lo que le dicen, lo hacen, contar verse bonito o bonita. Entonces, estas metodologías que se están utilizando y que uno las ve frecuentemente en las redes sociales para el blanqueamiento de dientes, de rayos ultravioleta, de productos, a veces incluso hasta no recomendados. ¿Cuál es la orientación de ustedes los profesionales a este tipo de personas?
Mira, cuando tú vas a un depósito dental y compras, un odontólogo va y compra un blanqueamiento. Lo primero que te dice es para uso odontológico, por un profesional de la salud, o sea, un odontólogo. No dice que lo puede poner un esteticista, que todo el mundo puede comprar y se lo va a blanquear, no. Todo ese tipo de blanqueamientos son químicos que si no se usan de manera adecuada, te pueden crear una necrosis o te puede crear una, quemarte la encía, porque son químicos que vienen preparados hasta un punto y que uno sabe cada qué tiempo lo puede poner o qué cantidad se puede colocar. Todas esas cosas de que luce, que eso blanquea, que el uso de carbón, que el, no. Sí, el carbón hace la función en el sentido de que te puede blanquear, pero ¿cómo? Porque eso es abrasivo y te va a quitar, o sea, te va a desgastar el diente. No es nada saludable, al contrario. El que se te hace eso puede estar seguro que se está automutilando el diente. Es cierto que el vino y el café manchan los dientes. El vino, el café, la Coca-Cola, todo lo que contenga cafeína, el té verde. Ay, Dios. Ese tipo de cosas sí manchan los dientes. Lo que se les recomienda al paciente es tratar de beberlo con sorbete. Un vino con sorbete, por ejemplo. Yo he visto algunos. Imagínate, porque la idea es. ¿Por qué no me dijeron que todavía la doctora no había terminado de dar la recomendación, por favor? Yo pregunto, me ocupa mucho por el té verde. Por aquello del té verde, le estoy prestando excesiva atención. Sí. Por el té verde. El té verde sí hace eso, lamentablemente. Y el iced tea. Y el iced tea. El iced tea, el té frío hace eso también. Entonces, otra cosa que me llamó mucho la atención. Sí. El vino no tanto. El iced tea yo misma lo experimenté. Así el iced tea no importa. El iced tea no importa, pero el té sí, ¿verdad? No, cada quien llora por lo, cada quien llora por lo que más siente, ¿verdad? Claro, claro. En mi caso, por el té verde. Hay pacientes que te dicen, ok, yo me voy a hacer un blanqueamiento. Yo, ok, pero tú por lo menos por los primeros días tienes que, si bebes café y eso, tener cuenta. Ay, no, se compran su cosita de sorbete, su paquetico y llegan a lo poquito así, pero algo que me llamó mucho la atención, que me dio miedo prácticamente, fue algo que yo vi en las redes sociales, en una, me voy a ahorrar el nombre, pero en un centro estético, practicando un blanqueamiento, prácticamente hasta sin guantes, vi en algún momento que lo hicieron. No colocaron barreras, el paciente le pusieron algo supuestamente como protector gingival, que no era eso, en verdad. Y supuestamente le hicieron un blanqueamiento también, que tampoco era con lo que se hace el blanqueamiento realmente. Entonces, esas son cosas que tú dices, pero... Y entonces, y muchos centros que también, que te pecan, que te ponen así mismo. Ponemos braque de verdad, que lo vi así en una red social. Braque de verdad por 2,000 o 3,000 pesos. Lo lamentable de eso es que tú ves donde quiera el letrerazo y ninguna autoridad en términos de salud interviene. Eso es malo. Eso se debe regular, lamentablemente. Sí. Doc, vamos a hacer una invitación para una próxima, para que hablemos de las carillas dentales. ¡Ay! Ahí sí hay tela. Sumamente interesante, personas que se le han dañado sus dientes originales por carillas mal puestas. No, y es el boom ahora mismo. Exactamente. Y también es un boom que muchas veces se cambian hasta la fisonomía de la cara por aquello de una carilla que no se toma en cuenta la forma anatómica del rostro de cada persona. Me ha encantado su participación, doctora. Muchas gracias. Ay, gracias. Es lo que me voy preocupada por el té verde, compadre. Por el no, si tú... No, si tú lo usas, si te cepillaste seguido, o usas, o bebértelo con sorbete. Doctora Charlot, diga la verdad. Yo soy el único que voy en coche, porque lo mío es hacer una cervecita y eso. Ah, no, eso no hace nada, lo puedes seguir con confianza. No, pues mire, ay. Bueno, gracias. Feliz. Muchas gracias. Doctora, gracias, inmensamente agradecida. Gracias a ustedes. No, si, cuídense. Y doctora, ¿verdad? Para en nuestra teleaudiencia vamos a reiterar su contacto, donde
o cómo acudir? Ay, claro, para contactos, el número de WhatsApp para citas es 829-643-3763. Se me escriben por ahí y podemos contactar. Okay. Repítalo, doctora. 829-643-3763. Bien. Doctora, nos despedimos con una promesa de reencontrarnos con ese tema. Y de verdad, pues, reconozco su capacidad profesional y con la destreza y profesionalidad con que maneja cada uno de los temas. Ay, gracias, gracias, querida. Y a ustedes, amigos, vamos a un contacto con nuestros auspiciadores cuando retornemos. Más contenido en este espacio, El Tribunal de la Tarde.